Nos areais de do niño Sanxurxo esmelle a fragata xa ondea dende o pasado 1 de xullo a bandeira azul, un importante distintivo de calidade que concede a Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor. Dase así a benvida ao verán coa inauguración tamén do Servizo de Vixiancia e Socorrismo en todos os areais. Ferrol conseguiu este verán duplicar o número de praias co distintivo de bandeira azul, pasando de 2 a 4. Custodiando todas nuestras playas, nuestros arenales en horario ininterrumpido, por lo tanto, bueno, pues para dar seguridad y una magnífica atención y sobre todo este año también, bueno, pues valorar muy positivamente que la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios ha aumentado de 2 a 4 el número de banderas azules. El patrimonio natural de Ferrol es muy importante, los propios ferrolanos vienen tienen acreditada a través de estas banderas azules este magnífico patrimonio que todos tenemos y también desde luego desde el punto de vista turístico, por eso también está aquí la concejala de turismo, es muy importante como seña de la ciudad el hecho de ser una de las ciudades con mayor número de banderas azules para que disfrute la gente de aquí y para que disfrute también la gente que nos visita. Os servizos municipais encargáronse das tarefas de mellora e mantemento das praias, traballos que consistiron no arranxo das casetas de vixiancia, reposición de aseos e duchas, sinais indicativos e cartéis, vallas e pasarelas e outros elementos de madeira. Ademais, leváronse a cabo outras actuacións. Instalación de 22 vallas para reserva de ambulancias, 20 sinais de reservado a ambulancias, 13 paneis indicativos de servicios disponibles, 10 paneis de fin de zona vixiada, 10 sinais de prohibido o paso excepto autorizados, 3 vallas de espazo reservado para minusválidos, unha sinal de prohibido aparcar e estacionar. O investimento nestes traballos de mantemento e mellora dos servizos das praias ascendeu a preto de 40.000 euros. La inversión realizada por Costas de unos 150.000 euros, que son perfectamente complementarias con una inversión de 40.000 euros por parte del Ayuntamiento de Ferrol, bueno, pues principalmente para la instalación de pasarelas, contenedores, duchas, así como el arreglo de otras casetas fijas que se encontraban en mal estado en distintas playas, y lo que ha supuesto una inversión total de 40.000 euros por parte del Ayuntamiento de Ferrol. No que atinxe a vixilancia e socorrismo, o servizo contará con 46 socorristas disponibles, que permanentemente durante o horario de vixilancia haberá distribuídos nos areais unha trentena de profesionais, cifra que poderá verse incrementada en momentos puntuais por necesidades do servizo. Os profesionais velarán pola seguridade dos usuarios das zonas de baño nas praias de Doniño Espanencia, Sanxurxo, Esmelle, Cobas, Santa Comba, Caranza e a Graña. O servizo de socorrismo será prestado até o 31 de agosto en horario de 12 da mañá a 8 da tarde. O Concello de Ferrol completará as obras de emerxencia no Centro Comercial Portanova, situado no entorno da Praza do Inferniño no Ensanche A, cunha intervención de reposición das fachadas desta instalación de titularidade municipal construída hai 20 anos. Actuación decretada de urxencia tras caer varias losetas da fachada o pasado mes de maio. Ante esta situación, o goberno de José Manuel Rei Varela levou a cabo unha serie de traballos con carácter de urxencia que agora se completarán cunha actuación que mellorará o estado da fachada. Se declarou ya a emergencia. Entonces ahora mismo, que ya creo que ayer se presentó a última hora el proyecto de las obras que hay que ejecutar según el informe emitido anteriormente, en base al cual se decretaron las obras de emergencia, y una vez aprobado el proyecto con el correspondiente estudio de seguridad y salud, se iniciarán las obras para rematarlas ya de tan pronto se pueda, sin parar. A Xunta de Goberno local vende aprobar o proxecto básico e de execución, así como o plan de seguridade e saúde para acometer estes traballos declarados de urxencia e cos que se porá fin á falta de mantemento e conservación que presenta esta instalación prácticamente dende a súa apertura.
O proxecto de mellora do Centro Comercial Portanova impulsado polo Goberno Municipal a través da Concellería de Urbanismo, Infraestructuras e Contratación completará a intervención de urxencia realizada o pasado mes de maio ante o desprendemento de parte da fachada e que consistiu en desmontar a folla exterior da parede do centro que está orientada á Avenida de Viveiro, ademais doutras tarefas para apuntalar os muros dianteiro e traseiro desta instalación comercial. É a retirada de toda a loja exterior del cerramiento de las cuatro fachadas y sustituirla por, se decidió al final, no por otro cerramiento de fábrica que nos iba a complicar y alargar en el tiempo el plazo de ejecución y se, al final pues, va a ser una fachada de paneles metálicos, mucho más rápido, más limpio y más ligera. A Administración Municipal destinará un total de 374.000 euros a estas obras de emerxencia que teñen un prazo de execución de 4 meses. Lo más trabajoso, sobre todo, va a ser la retirada de las fachadas. Yo entiendo, y así lo voy a pedir, salvo que me demuestren los técnicos que no se puede, que una vez que se vaya demoliendo también venga otro equipo para ir ya colocando e instalando la fachada. Deste xeito, o goberno de José Manuel Rei Varela garante a seguridade do Centro Comercial do Inferniño e segue adiante coa súa iniciativa para relanzar estas instalacións e conseguir que sexan un punto de dinamización do barrio do Ensanchá. Nesta liña, cómpre recordar que o Executivo local ten dado pasos para retirar a xestión de Portanova ao seu concesionario, así como para recuperar os locais baleiros da actividade que existen na actualidade.